Son unos 700 millones de soles lo que han perdido los afiliados a los fondos privados de pensiones en los últimos 3 días. Sin embargo, esta cifra no se puede individualizar, dado que los aportantes están en diferentes tipos de fondos con mayor o menor riesgo. Lo que critica el economista Juan Mendoza es la forma en que se invirtió el dinero de los afiliados a las AFP. Inversiones relacionadas a Odebrecht, ya cuando había estallado el escándalo Lava Jato en el Brasil, es decir, hace 2 años, más de 2 años, eran inversiones inaceptables. Son en total unos 4.000 millones de soles lo que han invertido las AFPs en proyectos de infraestructura vinculados con Odebrecht. Lamentó que los afiliados no tengan ningún tipo de control sobre cómo se invierten sus fondos. No puede hacer nada. Hemos hecho un sistema en el que no hay ningún mecanismo de defensa para el afiliado. Estas pérdidas, lo único que uno puede esperar es que no sean mayores de lo que ya son. Mendoza lamentó el escaso poder de supervisión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP ante la riesgosa inversión.